Entonces ahora, con el ordenamiento monetario, como hay una transformación total y una devaluación de la moneda, hemos aprovechado también para incrementar la escala en el sector empresarial. Eso es un paso importante. Pero lo más importante es el paso que estamos dando para que el salario móvil o el ingreso móvil de los trabajadores sea a partir de la distribución de la utilidad, quitando la obligatoriedad de cumplir con indicadores directivos. Eso era una gran, en mi apreciación, una de las más grandes trabas que teníamos, porque nos conducía por un camino de mucha burocracia. Entonces, ahora tenemos un plan que es una guía, una hoja de ruta, y si la empresa tiene resultados, además del salario escala, puede distribuirse ese resultado sin límite. El único límite es que tiene que cumplir sus obligaciones fiscales. Y el otro límite es que tiene que reservar dinero para otras necesidades que tiene la empresa, de capitalización, de financiamiento de capacitación, de reservas de determinados tipos. Pero hay una autonomía, hay un paso grande en la autonomía del sector empresarial estatal con este cambio que hemos hecho en la forma de retribución de los trabajadores.